siempre con motivo de nuestro mes jubilar del Cusco, el Centro Cusco de Arte Nativo ha organizado este desfile de trajes típicos en la que nuestras damas y caballeros nos estarán transportando imaginariamente a lo largo de las provincias y los distritos de los mismos, en la que nos estarán demostrando los trajes más exaltantes de nuestro querido Cusco. Allianchu, Aitepanaiguna, Jai, Suba, Cusco, Yacachis, Jai, Concaipi, Nocachis, Puñene, Cusca, Cachachis. El señor Abraham Segura, a quien nos recibimos con nuestras palmas. Igualmente, gracias. En homenaje a nuestro Cusco, empezamos con la obertura con un saludo que, de los trajes típicos. Esperando un buen disfrutando, pero disfrutando ustedes que gocen con nuestros compañeros que lo hemos preparado con todo cariño, sobre todo el saludo a nuestra tierra que es el Cusco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Abraham Segura, con esta introducción, mis queridos amigos. Ahora sí vamos a hacer un viaje imaginario a lo largo de nuestra tierra, el Cusco. Y también vamos a apreciar, repito, los trajes más representativos de los diferentes lugares, distritos y provincias de nuestro querido Cusco. Vamos a empezar este desfile de trajes típicos con esta tierra, el Cusco querido. Un aplauso para nuestros señores músicos, por favor, y nos acompañará también en la cocina musical a lo largo de este desfile de trajes típicos. Cusco, patrimonio cultural de la humanidad, la gran capital de los Inca. Presentamos en esta oportunidad el traje de fiesta. Con nosotros, Danitza Fénix y David Rivera. La mujer cusqueña, en cuanto a su forma de vestir, ha tenido mucho cuidado. Por ello, el traje que presentamos en esta oportunidad es el viejo reflejo de la gala y majestuosidad de dicho traje. Lleva un sombrero de paja, faldón, color blanco, con cinta y rosón, en este caso color púrpura. Blusa blanca de seda brocada con encajes del mismo color y con la cucarda que caracteriza ese elemento en el pecho que lleva ahí. Mantilla de Castilla, color lila, orlada con astracán del mismo color, cinta de agua y de seda. Falda de Castilla, color fucsia, con borde de color moradito. Y también, más adentro, están las enaguas, característica típica de la mestiza cusqueña, y los infaltables botines. Nuestras palmas para Danitza Fénix, que nos muestra el traje de la mestiza cusqueña, de la chola cusqueña. El varón también elegantemente vestido, en este caso nos muestra un sombrero de lana de oveja de color blanco con cinta negra. El chaleco es un elemento muy popular que todavía nos viene de la colonia. La corbata, signo de caballerosidad y de decencia. Tiene un cinto o cinturón o cincho, que es el que es donde lleva también, antiguamente se llevaba el dinero o el billete. El pantalón negro y los zapatos de cuero bellamente ilustrados. Está con nosotros David Rivera, nuestra forma de ver. De la chola cusqueña, de la mestiza cusqueña, que hoy en muchas de nuestras fiestas todavía aún nuestras matronas siguen utilizando. Y por qué no recordar el día de ayer en el Corpus Christi, también muchas personas han utilizado este bellísimo traje de la mestiza cusqueña. Ahora nos trasladamos a la provincia de Chumbivilcas.
allá en donde el viento y el compañero del hombre y la mujer, ¿no? Desde la provincia también de Chupivircas, donde la mujer juega un rol importante, al igual que el varón, está con nosotros Jocelyn Dueñas. Nos muestra el traje del distrito de Santo Tomás. En la cabeza lleva un sombrero de lana de oveja tanteada con pata roja y el cual también en el traje es un contorno bordado. Ligia de lana de oveja de fondo provisto con cintas de color rojo, fucsia y blanco. Y tiene guarda de pana fucsia. Blusa de bayeta de color gris, comúnmente conocida como el cherche, talqueada con pana y también bordado. Pollera de bayeta talqueada con pana, en este caso de color negro, y bordado también con diseños diferentes, tales como herrajes, caballos, etcétera, que es habitual en esta zona alta. Y botines de cuero, y compañero, compañera, allá en las provincias altas de Chupivircas. Las formas mayores de Dueñas. Y no podía ser otra forma, el varón aguerrido, el macho de las provincias altas. Está con nosotros Jeremy Contreras. Lleva un sombrero de falda ancha, de lana de oveja, un poncho rojo y el compañero de las frías noches heladas, un trenzado o lazo que cruza el pecho, elemento primordial importante en la cría del ganado vacuno y caballar allá en las zonas altas. Tiene un chaleco de bayeta gris, al igual que el pantalón del mismo material. En la cintura está presente siempre el cincho. Repetimos que este es un elemento muy popular que se utilizaba para guardar el dinero. Y más abajo están las carabacanas, una especie de botas hechas de cuero. En otras palabras, ellos son de esos cowboys andinos. Y las espuelas de los zapatos que sirven para arrear cuando están, ¿no?, encima del caballito. Nuestras palmas para Jeremy Contreras y Jocelyn Dueñas, que nos han presentado el traje de Chupivircas. Muy bien, seguimos este viaje imaginario y nos vamos a otra provincia. Nos trasladamos a la tierra de los Anas, que hoy se ha cambiado a Canas, ¿no? Y específicamente nos vamos a ir al distrito de Yanaoka. Está con nosotros Inés Calla, que nos muestra ese traje hermoso de esta provincia de Canas, del distrito de Yanaoka. En la cabeza lleva una montera ovalada, está ribeteado y tanteada con cinta labrada plateada. Cuelgan peñones de lana de diferentes colores, asemejando, quien sabe, los colores del arco iris. Tienen una ligia pequeña de color fucsia que está borlada con tela tocuyo verde, el cual está decorado con el popular maquinaza, con diferentes formas de flores. Chamarra o chaqueta de bayeta negra, decorada y talqueada con franela de diferentes colores, y en el puño lleva la presencia de diferentes botones. Al igual que la mujer,
el varón es aguerrido en las provincias altas de nuestro Cusco. Está con nosotros con Vicente Vegana. Lleva en la cabeza una montera ovalada, a diferencia de la mujer que está decorada con cinta dorada, el cual también vende con cuelgas, trencillas y leñones de lana, asemejando a los camellos sudamericanos. En espalda lleva un pañuelo blanco, que es parte típica de la vestimenta de diferentes festividades. Tiene una chamarra, una chaqueta de bayeta verde, ornamentada o bordado con el popular maguinazo. Más adentro está el chaleco, prenda de vestir, en la que hay dos bolsillos pequeñitos, abordados, en la que también era para guardar algunos elementos principales. En la cintura no podía faltar el amigo inseparable del hombre, el poncho, ¿no? El poncho y el compañero de estas noches de frío. El pantalón de bayeta negra y de la que pende un pequeño banderín de color blanco, típico en las fiestas carnavalescas de las provincias altas, en este caso del distrito de Yanao. Nos las palmas para Inés Calla y Moisés Vergara. Mis queridos amigos, nuestro Cusco pues tiene muchos atractivos, no solamente turísticos, sino también folclóricos. En este caso estamos apreciando el atractivo del vestuario, de los trajes típicos con la que cuentan diferentes distritos y provincias. Vamos a la provincia de Canchis, específicamente al distrito de Tinta. Que lo vio nacer al precursor de la independencia americana, José Gabriel Cotocanqui, Tupac Amaru II. Presentamos a Raquel Rodríguez, que nos muestra este traje de fiesta de la mujer de Tinta. Y valga la redundancia, este traje ha recorrido escenarios a nivel nacional y mundial por la hermosura, ¿no?, de su decoración. En muchos eventos de belleza, la representante peruana ha lucido este traje a nivel mundial. Tiene en la espalda una montera rectangular de Castilla, embrocada de plata y con lomos de cinta labrada. Lidia o mantilla de valentilla rosada, bordada con cintas de agua, primerosamente bordado con el maquinazo. Castilla, verde, decorado con el maquinazo, con hilos electras de diferentes colores y diferentes diseños, ya sean flores, hojas, pollera de bayeta negra de 9 paños, adornada con cintas de agua, cintura de color, resalta también el decorado, como vemos ahí, en forma de flores y hojarascas con el famoso y popular maquinazo. Nuestra forma para Raquel Rodríguez. Y no podía ser de otra forma el traje del galán tinteño, del cholo tinteño. Está con nosotros Cristian Vera. Lleva en la cabeza el popular Julio, ¿no? Prenda de vestir, muy popular en estas noches de frío también en nuestra ciudad. Tiene una chaqueta o una casaca de bayeta de color azul, muy bellamente decorado con el popular maquinazo. Más adentro hay un chaleco que también prenda muy popular para cubrir el frío. Tiene un poncho, ¿no?,
fondo blanco con diferentes payares. En la cintura, un chumpi o la jacta que cubre no solamente que amarra el pantalón, sino también hace las veces de cubrir cuando hace un esfuerzo a los riñones. Y el pantalón es corto porque es muy popular en las rodillas altas. Y la prenda blanquita que aparece al borde, esa es una prenda íntima, que en muchos lugares lo llaman la calzona o el calzone, que sobresale al pantalón del tinter. Plataforma para Cristian Vera y Raquel Rodríguez, con el hermoso traje de la mujer y ganador de tinta. Seguimos en Canchis y nos trasladamos a otro distrito que es Compapata. Hoy en día el distrito de Compapata se ha convertido en punto comercial. Todas las semanas, los días jueves, hay una tablada en la que se ve la venta de los ganados, bovinos, cabrinos, caballar, porcinos. Y por eso hoy en día es un distrito muy importante en la provincia de Cali. Está con nosotros Vicente Calanchi. Lleva en la cabeza una montera ovalada, adornada con cintas doradas y en el borde cinta de mano. Y bordados con hilos de letra. Chamarra de valletilla fucsia, borrada en este caso con la tela de cuero de color celeste, con grecas blancas y también decorado o abordado con la famosa maquinaza. Pollera de valleta negra de 8 paños, con cinta labrada, colores. Cintura de chumpi, con pañales de gentes y otras cosas. A diferencia de la pollera de pinta, esta es un poco más corta, mis queridos amigos. Adivines un poquito más grande. Nos preparamos para Vicente Calanchi. John Segovia nos presenta el traje del varón de Compapata. En la cabeza, el popular chollo, le falta la monterita que seguro que el traje del viaje se le ha caído por ahí. Hay una montera ovalada que utiliza el varón de Compapata. El poncho, a diferencia del de tinta, tiene forro blanco, pero los pañales son de diferente color y más ancho, mis queridos amigos. Y algunos de los que la maceta con diferentes colores, asemejando, quién sabe, a los colores del arco iris. Adentro tiene un chaleco que está también decorado con el maquillaje. Y el pantalón corto de valleta negra. En estos lados muestra flores, hojarascas y muchas veces formas de mariposas. A diferencia del pantalón de pinta, acá no se ve esa prenda blanquita que sobresale en el balón de pinta. Entonces, las palmas para Vicente Calanchi y John Segovia, que en este momento es que está en el centro de la. Seguimos en la provincia de Canchis y nos trasladamos al distrito de San Pablo. San Pablo es un bello distrito en la que en las fiestas de carnaval, ¿no?, al igual que en muchos otros lugares, tiene un acervo y una acogida muy especial. Santa Cruz y nos presenta este hermoso traje.
tiene en la espalda una montera rectangular decorada con cintas doradas. Tiene una liguia o un atador, una jeperina, en la que está la manta o la mantilla, que es prenda muy principal de la mujer de San Pablo. Chamarra de bayeta fucsia, decorada y honrada también con el popular maquinazo. Pollera de bayeta negra, muy bien decorada con el maquinazo, pero en este caso se está utilizando ya hilos, no solamente letras, sino que también tienen un brillo muy especial, que le dan un matiz muy diferente al traje de la mujer de San Pablo. Nuestras palmas para Johnny Santa Cruz. Está también con nosotros Carlos Segura, el charango, elemento indispensable en las noches de bohemia. Por supuesto, otro instrumento muy popular ejecutado por el varón de la provincia de Cali, en este caso de San Pablo, es la bandurria, con la cual interpreta canciones y roba corazones, como se dice. El chollo en la cabeza, una prenda muy importantísima. Y se dice que antes era como un cepillero, en esa parte que cuelga del chollo, ahí se ponían las monedas. Y también era una arma de defensa, porque en algunos días cuando había una boleta, solamente agarraba el chollo y con eso golpeaba el enemigo. En la espalda, el poncho de fondo blanco, con pañales de diferentes colores. Areto tiene un chaleco y con el popular maquinazo que está decorado. En la cintura, el chumpi, elemento indispensable en la parte de vestir de hombre andino. Y el pantalón, a ambos costados, con el popular maquinazo también. Y la parte blanca que sobresale y es notificado, prenda muy importantísima en la zona alto andina. Nuestras palmas para Johnny Santa Cruz y Carlos Segura, que nos ha presentado el traje del distrito de San Pablo. Vamos a la provincia de Espinar. Por supuesto, el nombre correcto, Ladislao Espinar, ¿no? Hoy en día, esta provincia es uno de los portentos mineros de nuestra región del Cusco. Allá, comúnmente conocido, las minas del Mindaya se encuentran en la provincia de Espinar. Está con nosotros Lady Caucha. Tiene en la cabeza montera forrada con bayetilla negra, ornada con cinta labrada, la cual está asegurada con un pequeño pañolón. De la montera prenden trencillas de diferentes colores. Quién sabe, asemejando los matices del sol. Chamarra de bayeta negra, cartoneada con tocuyo, muy ornamentada y decorada con el popular maquinazo. Una pequeña mantilla o quijia en la espalda, bellamente decorada también con diferentes diseños de flores y algunos otros animalitos como el popular ente o no el picazón de los Andes. Pollera de bayeta de 9 paños, tarqueada con franela de varios colores, todo bordado con hilos electra. Y también como calzado utiliza los populares botines. Nuestras palmas para Lady Hacha.
Vergara, en este caso nos presenta un traje muy popular de la provincia de Espinar, el popular chucu, que en las fiestas de carnaval muestra su valentía, muestra su hombría al interpretar el pincuillo, un elemento musical, un instrumento musical de viento muy antiguo de los antepasados. En la prenda que lleva en la cintura se dice que representa la lana de la alpaca, de la ñama, de los camellos que viven allá en las zonas altoandinas. Los botines o los calzados de cuero rústico son elemento indispensable del hombre de la provincia de Espinar. Nuestras palmas para Lady Caucha y José Vergara. Muy bien, nuestras palmas para nuestros músicos, por favor, que nos están alegrando la noche en este paseo imaginario con las diferentes provincias de nuestro querido Cusco. Vamos a irnos a continuación a la provincia de Quispiricanchis. Vamos a ir específicamente al distrito de Oconcagua. La semana pasada ha sido una peregrinación bastante, se dice que más de 150 mil personas fueron al señor de Boyoriki, ubicado en esta provincia, en el distrito de Mawayay. Pero ahora nos vamos a Oconcagua. Está con nosotros Rocío Velázquez. Ese es el traje del distrito de Oconcagua, montera circular, forrada con pana negra y fucsia. Siempre la decoración está en base al popular maquinazo. Tiene sus aquinas o mentoneras, como verán ahí, que cubren parte de la cara y del cuello, que están con los populares pines. La ligia o la mantilla o la banda pequeñita de fondo negro, bellamente con los pañales adornados. Al borde de la mantilla vemos franela de diferente color y también la cual está con el popular maquinazo. Chamarra de bayeta fucsia, en los puños resalta siempre el popular maquinazo, con diferentes diseños, ya sabemos, de hojas, de flores. Pollera de bayeta negra. En el borde vemos ahí colones que los mismos campesinos van tejiendo con diferentes formas rectangulares, triangulares y también con diferentes colores. Nuestras palmas para Rocío Velázquez. Está también con nosotros Carlos Vergara, que nos muestra el traje del varón. Igual seguro la montera se le ha caído ahí en pleno viaje. Como están lejos de acá, pues se quedó por ahí la monterita, que es muy parecido a la que está utilizando Rocío. Pero en este caso resalta el chullo. Fíjense que el chullo es muy diferente a los otros que hemos estado observando. Esto se va haciendo, este es un tejido muy especial que lo hacen con cinco palos, como dicen las damas, se deben entender cuando se trata de decir con cinco palitos. El poncho, ¿no? De lana de oveja, con diferentes pañales, matices de rojo, verde, naranja. Adentro, un chaleco, ¿no? De bayeta roja, bellamente ornamentada con botones blancos. Una pequeña chuspa, o la bolsita que lleva ahí, para que
sea compañero también la hoja de coca, la hoja sagrada de coca, y la cual acompaña la guifa, ¿no? Con la ceniza con la que se bajan los alcaloides de la hoja de coca. El pantalón corto de bayeta negra. Nuestras palmas para Rocío Velázquez y Carlos Vergara, que nos ha presentado el traje de Quisquecanchis, en este caso el distrito de Oconcate. Seguimos en Quisquecanchis y nos vamos al distrito de Quiquijara. Para muchos se dice que viene de la... Quiquijana, otrora capital de la provincia de Yanacocha. Antes se llamaba la provincia de Yanacocha, por eso son mis queridos amigos. Ya con la nueva división geopolítica de nuestra región, cambió el nombre de las provincias. Está con nosotros Heidi Tello. Presente en la cabeza, bandera redonda, de fondo de pana negra y amarillo y rojo. Con mentoneras que penden de cinta de agua. Ligia de fondo rosado, de lana de oveja, con rinetes y decorados con diferentes colores. Una chamarra roja, ribeteada con cinta plateada en este caso, y siempre decorado con grecas de diferentes colores. Hollera de bayeta negra, en la que hay cintas de seda, y al borde está también presente el popular maquinazo. Nuestras palmas para Jaime Tello, que nos presenta el traje de Quiquijana. El varón está en este caso representado por Jairo González. Montera redonda con está forrado con pana negra y roja. El chullo, la prenda de vestir, muy simpática también de esa zona. Y el poncho característico, corto, no es largo como de otras provincias y otros distritos, decorado con matices de diferentes colores y los mayaes en base al color rojo y blanco. Y en el borde está el rapacejo, ¿no?, que cuelga asemejando los siete colores del arco iris. Adentro tiene una prenda de vestir, el chaleco, bellamente decorado con el maquinazca, con hilos de plata, diríamos, antes era así, ahora ya es sintético. Tiene dos bolsillitos a ambos costados también para aportar muchos elementos. El chumpi, elemento inseparable, ¿no? La faja fina, el pantalón corto de bayeta negra, y por qué no también hacer mención la chuspa, esa bolsita pequeñita, repito, que era para llevar más que todo la hoja de coca. Nuestras palmas para Jaime Tello y Jairo González, que nos han presentado el traje del distrito de Quiquijana. Seguimos desde Viaje Imaginario y ahora nos vamos a la provincia de Anta, específicamente al distrito de Iscuchaca. Se dice que allá en Anta la mujer encanta, tiene el diablo y lo espanta. Habría que ver. Presentamos a María Leonor Ferro, que nos presenta el traje típico de la mujer anteña. Lleva en la cabeza un sombrero de paño negro, en este caso otorgado con una cinta amarilla. Blusa de seda brocada o seda labrada. Una pequeña manta o atador o quicia o peperina, como llamamos en el quechua, de fondo negro, adornado con el color verde, típico también como la falda que nos muestra de seda brocada, como las verdes pampas
se adelanta. En el borde tiene una cinta de pana negra que le da un matiz muy especial. Y más adentro están las enaguas, ¿no? Con becas, popular de la provincia de Anta. Nuestras palmas para María Leonor Ferro, que también tiene zapatos de cuero. Charol en este caso, pero falta un poquito limpiar. No hay problema, para el siguiente será. María Leonor Ferro, que nos ha presentado el traje del distrito de Iscuchaca. Ahora nos vamos a la provincia de Acomayo, específicamente al distrito de Acopía. El tema que nos interpreta, ya sabemos todos de qué se trata, ¿verdad? Balicha, Miguel Ángel Hurtado, autor de este famoso tema popular de Cusqueña. Tierra también de Tomás Santino Contemaica. Está con nosotros Carol Infantas, que nos muestra el traje típico de la mujer de Acopía. Montera ovalada de pana azul, castilla y bolones anchos de plata. Liguilla de bayetilla beige. Está decorado con telas de diferente color y por qué no también seguir usando el popular maquinazo. Chamarra o chaqueta de castilla de color púrpura, orlada con tela de color verde, en la que también está presente el maquinazo con hilo electra de color blanco. Pollera de bayeta negra. Y como vamos ahí, bordado multicolorido que resalta la figura de la mujer de Acopía. Nuestras palmas para Carol Infanta, que nos presenta el traje del distrito de Acopía. Y también está con nosotros Freddy Cavata, nos muestra el traje de varón de la zona de Acomayo. Freddy, indispensable. El suyo, el gorro de la cabeza, a diferencia de otros, cuelga más largo ahí la parte superior del chulito. Amigo inseparable, el poncho, pero de color marrón, con cintas o con penas de color verde y amarillo. Pantalón de bayeta negra y las ojotas o las osotas que le llaman en otros lugares. Nuestras palmas para Carol Infantas y Freddy Cavata, que nos han presentado el traje de visita de Acopía. Vámonos ahora a Paruro, a la tierra de los hermanos Aya, ¿no? Míticos fundadores del imperio de los Incas. La melodía que escuchamos pertenece a una danza representativa de esta provincia llamado Salsa. Está con nosotros Jocelyn Dueñas. Que nos muestra el traje de la mujer de Pacaltambo. Lleva en la cabeza sombrero de paño negro con cinta del mismo color. Una chamarra o blusa de tela roja que tiene en el pecho
un detalle importantísimo, a manera de decoración de tela negra, la cual está decorado con cinta labrada. En la espalda, el popular atador o la caterina. En la cintura, el chumpi que sujeta a la prenda de vestir, que es la pollera, en este caso, de bayeta negra. Y siempre, como calzado, en la boca o las ojotas. Las palmas para Jocelyn Cuellas. Está también con nosotros Alejandro Larrea, que nos muestra el traje del varón de la zona de Tacuarembó. En la cabeza, un sombrero de paño negro, de faldas anchas, que tiene como decoración una cinta multicolor. Un poncho pequeño que resalta los payáes de diferentes colores y los flecos que cuelgan a manera de gafasejo del borde del poncho. Más adentro tiene una chaqueta a manera de un pequeño saco de bayeta de color amarillo o beige. Pantalón corto de bayeta negra. Amigo, y separar las ojotas con las ojotas. Nuestras palmas para José Vitoñas y Alejandro Larrea, que nos han presentado el traje del distrito de Tacuarembó. Ahora sí, nos vamos al Valle Sagrado de los Incas. Nos vamos a la provincia de Calca, específicamente al distrito de Pisac, que hoy se le llama Pisac, ¿no? Ya castellanizado ya. Y nos trasladamos a Chahuaytini, una de las comunidades campesinas altoandinas del distrito de Pisac. Está con nosotros Lady Capcha, que nos presenta el hermoso traje. Montera redonda, forrada con pana negra y pana de color naranja. Adornado con aquinas o mentoneras, como verán ustedes, y decorado con los populares pines. Ligia de fondo rosado y negro, en la que les han dado diferentes payáis. En el borde hay una pequeña cinta bicolor, azul y fucsia, en la que también resalta el popular maquinazo. Ligia, perdón, chamarra de bayeta roja, bellamente ornamentada con bastantes botones blancos y con grecas multicolores. Pollera de bayeta negra de 8 años, borrado con un color muy ancho, que también el mismo campesino la teje, en este caso con figuras geométricas, rectangulares y romboides, con diferentes colores. Y también más arriba está el popular maquinasca con hilo brillante. Nuestras palmas para Lady Capcha, que nos presenta el traje de la comida de Chahuaytini del distrito de Pisac. Eduardo Cuadros nos presenta al varón de esa zona. Primero, el chollo, muy diferente al resto de los diferentes lugares que estamos presentando ahora. Acá resalta los botones al borde del chullito y de la cual pende cintas para sujetar a manera de mentoneras. Un poncho bellamente tejido con payáis, romboidales y otras formas. Tiene adentro una especie de saco largo o
tablacasaca, como se le llama en el medio andino. Más adentro tiene chaleco con bayeta roja, decorada ornamentada con botones blancos. Encima está la chuspa o el pequeño bolso para que lleve la hoja sagrada de las cortes. La honda que está en la cintura, elemento indispensable en la labor del pastoreo del ganado alto andino. El pantalón corto de bayeta negra también, característico muy típico del hombre del Ixtahuitl. Nuestras palmas para Lady Gaucha y Eduardo Cuadro, trasladado a la provincia de Cuenca, un sitio de fiesta a la comunidad de Ixtahuitl. Seguimos en la provincia de Cuenca y ahora sí nos vamos a la capital de la provincia que lleva el mismo nombre, Cuenca. El tema característico, linda calcañita. Tema famoso de un popular grupo de los caicas de esa zona. Uno de los integrantes está con nosotros acá, el profesor Ernesto Valdés, integrante de ese popular de aquellos años, de ese grupo, los caicas de Cuenca. Está con nosotros, dice Calancho. Mira y la camisa, bandera redonda, dorada con pana negra y roja, talqueada con diferentes colores de pedacitos de tela en forma triangular y con grecas multicolores. Una pequeña manta o atador o teperina de fondo turquesa con pañales de diferentes colores. Chamarra o chaqueta de bayeta roja, bellamente decorada con botones blancos. Pollera de 8 paños de bayeta negra. Al borde tenemos un color rojo y más arriba una manera de cinta, el popular maquinasta o hilo de electra de color blanco. Nuestras palmas para Lizeth Calancho. Juan Ultimaita está con nosotros presentándonos al varón de aquella zona. El chullito, el chullo, la prenda de vestir en la cabeza, muy peculiar, muy diferente también, muy inspirado, ¿no? El poncho, de fondo rojo y negro, con pañales multicolores, rapacejo, ¿no? O millones que cuelgan al borde. Chaleco de galleta roja, decorado con botones de color blanco. La inseparable prenda que es la chuspa o el bolsito pequeñito. En la cintura siempre, no nos olvidemos, siempre está el chumpi, a manera de paja o correa andina. El pantalón corto, o comúnmente llamado como buche, por ese color rojito que tiene ahí en la parte baja. Nuestras palmas para Lizeth Calancho y Juan Ultimaita. Nos ha presentado el traje típico del distrito de Cuenca, capital de la provincia del mismo nombre. Ahora nos vamos imaginariamente a la provincia folclórica del Cusco. Power Rambo. Específicamente presentamos un traje típico de los eros. Se dice que es la última morada de los antepasados los incas, en donde aún conservan tradiciones y costumbres en el quehacer cotidiano. Presentamos a Ana Isabel Oliva, que nos muestra este bellísimo traje. En la cabeza, esa pequeña mantilla se llama yacoya. Generalmente está hecho de lana de vicuña, con guapayares en 4 zonas. Ligia, de lana de oveja, de color negro, con payares y ribete de color amarillo. Chamarra, de bayetón rojo,
adornado con colores y bastantes botoncitos blancos. Pollera de bayeta negra de 8 paños, doblado con color multicolor, y la cintura también hay un color ancho a manera de chupi o pan. Nuestras palmas para Isabel Oliva, que nos presenta el traje de los perros. Está con nosotros Abraham Segura, que también presenta al balón de los perros. La influencia europea ha hecho de que también el sombrero sea de paño en este caso. Tiene una cinta muy hermosa, decorada con pines blancos. Y debajo del sombrero, el inseparable Julio. Un poncho bellamente tejido. Para muchos investigadores, es la iconografía, es el lenguaje de nuestro medio. La salida del sol, las lagunas, las montañas, estaría representado en todos estos payaes. Adentro todavía vemos el Cuncu, una prenda de vestir inca, que hasta ahora el poblador del Jero lo utiliza. El pantalón de bayeta negra, que tiene un pequeño borde de color rojo, que también en muchos lugares le llamamos pantalón punch. Y la quena, amigo inseparable de los días solitarios, cuando el hombre va a hacer el pastoreo, va ejecutando su quena. Nuestras palmas para Ana Isabel Oliva y Abraham Segura, que nos han traído el traje de los perros desde Concartambo. Ahora nos vamos, o seguimos en el Valle Sagrado, y nos vamos un poquito más abajo, hasta Urubamba. Urubamba, la provincia folclórica del Cusco. Imaginariamente al distrito de Ollantaytambo, a la comunidad de Patacancha. Lleva en la cabeza montera redonda, borrada con bayeta negra y roja, como decoración imperdibles en gran cantidad. Y en la bandera pequeña redonda cuelgan trencillas de color fucsia y rojo. Tiene una manta o una lija bellamente tejida con diferentes diseños, tanto de animales como el sapo, el cóndor, etcétera, etcétera. Es la iconografía andina. Una chamarra de bayeta roja decorada con pecas y colores de diferentes colores y decorado también con los botones blancos. Pollera de bayeta roja. En el borde vemos un color manchísimo, que también el mismo campesino lo teje con diseños geométricos, pero con diferentes colores, como resalta ahí el verde, el fucsia, el celeste, el azul. En la mano lleva un elemento muy típico que se utiliza en las danzas, que es la onda. Está también con nosotros Amaro Salas, presentando al hombre de Patacancha. En la cabeza lleva un sombrero de lana de oveja, color blanco, que tiene como decoración cintas de trencillas con elementos que resaltan con el brillo de la luz. Tiene un pequeño gorrito llamado chullo, también muy peculiar al resto, que apenas cubre la parte superior. Tiene una mentonera o caquina, ¿no?, que está prácticamente decorado con los pines blancos. El poncho, que
llega apenas hasta la cintura, pero resalta el color rojo y naranja, con diseños de diferentes animalitos como el puma, la serpiente, el cóndor, animales sagrados de los antepasados. Al borde del poncho, de los dos flecos, como quien dice, agarramos el color del arco iris. La chuspa es el bolsito pequeño, siempre el evento que vamos hablando es la que se lleva la hoja sagrada de la corona. Y debajo está ese sacón largo, esa tabla casaca, que se llama así, que está también bellamente decorado con diferentes colores de botones blancos y rojos, como la bandera peruana. Más adentro está un chalequito de bayeta roja. Resalta también las grecas, resalta los botones blancos. El chupi, amigo inseparable para sujetar la prenda de vestir. Y el pantalón de bayeta blanca, muy típico del poblador de Patacancha. Nuestras palmas para Amaro y Andrésita, que nos han transportado inmediatamente hasta Ollantaytambo, a la comunidad de Patacancha. Y la melodía que representa es de la danza Los Guayamas. Seguimos nuestro viaje imaginario y ahora nos vamos a la zona cálida de la convención. La convención Selva Nuestra, de la que resalta la presencia de los animalitos como el tigrillo, de la cual con la piel hacen una especie de brasier o sostén, y también se utiliza una especie de calzoneta del mismo, de la piel de ese animalito. Y también resalta la presencia de los guacamayos, de los loros, de la que las plumas que la cabeza porta, en este caso a nivel de acá, que nos muestra a la mujer de la convención. Y en la mano lleva una chota, elemento indispensable a los días de caza. Y también resalta la belleza de la mujer de la convención que se ha ido. Entonces vamos para Maribel Barrocal. Está con nosotros Rowling Oja. En la cabeza lleva una especie de gorrito o sombrero adornado también con plumaje de guacamayo de los loros. En la mano lleva la flecha, el arco, porque es el hombre el que va al interior de la selva a traer la comida, ¿no?, en la casa. Lleva como prenda de vestir la cushpa, una especie de punco, ¿no?, largo, en este caso de color marrón. En el pecho, a manera de decoración, están los guayruros, que para muchos creyentes, muchos llevan en el bolsillo lo que se llama plata de aquella época, de aquella zona. Y también ahí están las conchas marinas, pero de los animales de los ríos de la selva. Nuestras palmas para Maribel Barrocal y Rubio Opa, que nos han trasladado a esta única provincia de la convención, tierra del cacao y del café.